Hola. ¿Cómo estás? Lo siento por tardar. Fui a ver a Shiro. Y a mi amiga Nasuna. Sí. ¿Estabas comiendo algo? ¿Puedo comer contigo? No. Yo te dije que no soy una perra mapache. Solo mapache. Ay. Solía ser una humana antes. Y luego me transformé en Beastman. En verdad, no sé cuántas veces te lo tengo que repetir. O me haces enojar a propósito, ¿verdad? No quiero llamarte horrible, pero me estás dando ganas de decírtelo. Ay. ¿Sabes? Gracias a la aventura que tuve me di cuenta de lo importante y significativo que es ser un Beastman. Antes estaba, pues, no sé, al principio emocionada y luego después estaba muy frustrada por tener Beastmanitis y quería volver a ser una humana, pero después me di cuenta de lo genial que es ser un Beastman. Además de mis habilidades, también tengo muchos amigos buenos y muy adorables, como tú. Dime, ¿te gusta ser un Beastman? Sí, sé que a veces no es fácil, porque todos tenemos ciertas singularidades por nuestra especie y eso. Y ya sabes, antes predominaba la regla de el más fuerte gana, como si fuéramos unos salvajes. Pero no lo somos, somos muy civilizados. Y lo más importante es que siempre pensamos en los sentimientos de los demás. Ser un Beastman significa muchas cosas. Pero entre ellas, significa respeto. Significa respeto hacia los que te rodean. No importa de qué especie sean, cómo luzcan, cómo sea su pelaje. Y en nuestra transformación, qué tanto nos parezcamos o no a nuestro Beastman interno. Eso no importa. Lo que importa es que nos respetamos y nos queremos. Eso es lo que me gusta de los Beastmen. Y que siempre están unidos, a pesar de todo. Ay, ojalá los humanos aprendieran de nosotros. No digo que seamos mejores o nada de eso. Solo quiero que haya paz en el mundo. ¿Es mucho pedir? O tal vez me estoy equivocando y ese es el trabajo del lobo plateado. Ya sabes, de Shiro. Solo tú y yo sabemos el secreto. Así que, shh, ¿ok? Muy bien. Ay, me da mucho gusto que seas muy feliz. También soy muy feliz por haberte conocido. Eres de lo mejor, en verdad. Ay. Oye, tengo una idea. Hace tiempo que no uso, ya sabes, recuerda que puedo convertir algunas partes de mi cuerpo en las de otros Beastmen. Así que hace mucho que no uso mis alas. ¿Te gustaría salir a volar un rato? Anda, puedo llevarte en mi espalda. Sé que no pesas mucho, así que será muy divertido. ¡Sí!